¿Este es europeo? No, mirá notas allá en Argentina y ya tenía boina, así que nadie me puede decir nada. Nadie te puede decir que te europeizaste. Es más, te voy a decir algo. Desde que llegué no me fui a comprar ropa. Y tengo toda ropa de Argentina. ¿Y qué te marcas acá? Me dieron un auto del club y me las conocí. Ya, ¿sabes qué? Yo quiero que me lleven, me traigan. ¿Para qué voy a gastar plata? Lo de los rompecabezas me lo contaron. Estoy desde julio acá, ya me hice 11 rompecabezas. El sábado jugamos acá con Valencia. Sí. Dentro juego como el orto, pierdo la pelota, gol para ellos, perdemos 2-1, sí. Yo hecho mierda, o sea, llegué a mi casa, yo dije no puedo dormir, no voy a poder dormir. Dormí una siesta y apenas llegué, pues jugamos temprano, sí. Me levanté a la tarde sin tocar el celular todo el día, no hablo con nadie, yo me cierro, me recontracago a palo por dentro, agarro, ceno algo, me abro una botellita de vino, sí. Me pongo a hacer un rompecabezas a 9:30. Tranquilo. A las 3:30 lo terminé. Ahí llegamos a tener dos rompecabezas armados, uno sobre otro en la mesa y otro armando acá. Y así, la jotería de acá del shopping de Donald Mal la exploté. ¿Ocupás tu tiempo acá en rompecabezas? Mis amigos. ¿Amigos? Estoy empezando clase de piano, escucho mucha música. Tengo un perfil raro, ¿sabés que es un perfil raro del futbolista? Sí, 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 pero sí, 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 qué sé yo. No, está ni, bueno, ni está raro, bueno. Hay muchos así, ¿eh? Está bueno. Además que no se muestra mucho. Poder decir estas cosas de hacer cosas diferentes a lo que hace o lo que creen que hace un jugador de fútbol en la cotidianidad, porque muchas veces es el estereotipo y que ya se cree que se hace algo que capaz que la mayoría no lo hacen. Porque no es todo como piensan y no es que yo solo, ¿eh? Mirá que hay un montón, tengo un montón y conozco varios que les gusta tocar la guitarra, conozco varios que leen y voy viajando en los aviones y hay 4, 5, 6 leyendo. Porque uno capaz que piensa, yo he hablado con muchos de, viste, que el futbolista viene acá, vive una vida de lujo, se la pasa se comprando que, ese auto 0 kilómetros, entonces vos me decís, tenés una Skoda y yo estoy cómodo, y es verdad, tranquilo. Es verdad, porque el futbolista tiene tanto poder económico que uno cree que todo, como muestran todo, Dolce Gabbana. No es así, y son 4 o 5, son esos excéntricos que están en el fútbol y los demás. Son esas modas que quieren seguir y quieren pertenecer y ser a algo que capaz que los locos no son así. ¿A qué te quiero preguntar y qué te pinta y cómo sos? Porque me dijeron, mirá que va a ser una entrevista diferente, no es una persona cualquiera. Me dijeron, es un tipo, es puro corazón. Esas fueron las palabras, es puro corazón. Y ayer invitaste al partido a dos desconocidos. Loco, hace 7 años se fue a Argentina solo y está viajando por el mundo. Y me escribió y le digo, vamos a tomar unos mates, por favor, avisame cuando hay. Boludo, le digo, si tenés ganas y podés ir al partido, le digo, a mí me encantaría invitar. Así lo invité, le di las entradas. Y él se quedó después del partido esperándome en el parking donde salía yo para darme un regalito, un buzo espectacular de... ¿De qué? De ellos. Dice. Rutas Salvajes, todo. Rutas.salvajes. De paso, tenemos chivos, síganlo, que la verdad es increíble. Estuvo 3 años viajando solo y después se enamoró de, mejor dicho, como me dijo él, me enamoré de mí con esta persona. Mirá qué loco eso. Esa hermosa frase me quedó. Y bueno, salí del parque, estaban ellos esperándome, me regaló el buzo, yo le regalé la camiseta. Y estuvimos hablando 15 minutos, conocí la chata ahí que la tenían ahí afuera del coso y le digo, loco, le digo, vamos a casa. La verdad, o sea, yo soy más interesado que ellos, porque yo, para mí es súper interesante su vida y claro. Poder tener una charla como la que tuve anoche, que donde me enriquecí completamente de las cosas que dijeron, de las historias y un intercambio y preguntarle tantas cosas, porque en esa experiencia se deben haber encontrado con todo. Y tuve una charla increíble. Pues nada más, esas cosas a mí me llenan.